dropped two tabs and I lost my friends. Oh Lord, here we go again. I just dropped two tabs and I lost my friends. I'm like, oh Lord, here we go again. I just dropped two tabs and I lost my friends. Oh Lord, here we go again. I just dropped two, drop two, drop two, drop. Oh Lord, here we go again. I just dropped two tabs and I lost my friends. Oh Lord, here we go again. I just dropped two tabs and I lost my friends. I'm like, oh Lord, here we go again. I just dropped two tabs and I lost my friends. Oh Lord, here we go again. I just dropped two, drop two, drop two, drop. Oh Lord, here we go again. I just dropped two tabs and I lost my friends. Oh Lord, here we go again. I just dropped two tabs and I lost my friends. I'm like, oh Lord, here we go again. I just dropped two tabs and I lost my friends. Muy buenos días, adictos. Venos aquí de nuevo en este número 2. Ha pasado más tiempo del que esperábamos, pero bueno, cuesta encontrar un momento de tranquilidad. Es una plataforma que todavía no dominamos mucho y nos cuesta encontrar, engranarlo todo para venir aquí. Bueno, en el anterior emisión dijimos que buscaríamos algún testimonio práctico de que lo hayan trabajado en el salón sobre la nueva coloración Eclat de Montivelo, esa coloración ácida, que supongo muchos de vosotros ya conocéis esa tecnología, pero a mí me pareció oportuno buscar un poquito, pues eso, ese testimonio de ver si hay diferencias o no en la forma de trabajarlo en el día a día. Nos acercamos a la peluquería, a uno de los salones de Frem Hair Club que lidera Marc Carol Bruguera, con una dilatada trayectoria, como para que nos dé su opinión sobre esto, ¿no? Os paso el testimonio de Marc. La coloración Eclat, aparte, es un tratamiento nutritivo, lleva vitamina C, lleva proteína, una coloración ácida, una coloración espléndida, fantástica, y un para un nicho de clientas que ahora está muy, muy de moda, muy en auge con la pandemia, ¿no? Entonces es un servicio que vamos a hacer de más en el salón. ¿Cómo se trabaja? Es un gel súper bien, la tecnología, solo hay que alabanzas para este tipo de coloración, ¿no? Alabanzas. Y súper contentos estamos. No, porque es muy cremoso y no es nada líquido, ¿no? O sea, no regalima, no cae en gotas y se trabaja súper bien, al contrario, una textura súper buena. Y al tener un pH ácido, pues como solo le hace cosquillas a la cutícula, pues mejor calidad para el cabello, ¿no? Es un tratamiento de brillo. No, bueno, se puede hacer un bicolor, puedes aplicar coloración de nue en raíces y en puntas puedes aplicar de Eclat. O sea, se pueden combinar las coloraciones o simplemente puedes aplicar Eclat en cabellos vírgenes o haciendo la prueba antes o en cabellos para refrescar color, para dar brillo, para matizar unos reflejos. No, más fuerza, más brillo, más naturalidad. Nada, todo un 10, de momento sí. Ahora que entren muchas clientas ya todos los salones, ¿eh? Como veis en la descripción de Marc, hace mucho hincapié sobre la parte nutritiva y de cuidado de esta coloración, que parecía más que hablar de una mascarilla que no de una coloración, lo cual ya da un poco la idea de lo cosmético que es. Como veis, yo aproveché el entendimiento para hacerme un tratamiento de Code Cero, de tratamiento rey de Montivelo, y la verdad que
Lo cierto es que yo soy un desastre cuidando mi cabello, cosa que no debería ser, y menos teniendo dos peluqueras en casa. Pero el resultado con ese tratamiento ha sido brutal. 15 días después tengo el pelo súper, vamos, que no me lo reconozco como propio. Y hasta ahí, bueno, ese pequeño apunte que nos hacía un poco de gracia de contrastar un poco la información que dicen con fabricantes con un poco la experiencia de los profesionales. Entonces, por otra parte, os queremos presentar el reportaje un poco, el resumen o lo que nos trajimos, las impresiones que nos trajimos de la Feria de Granada, Andalucía, Belleza y Moda. Es un poco la primera, no es un poco, es la primera feria del sector que se hace presencial este año. El año pasado, curiosamente, ellos fueron la última en realizarse, con lo cual ellos no han dejado de hacerlo ningún año, pero sí que es cierto que este año había que coger y, bueno, un poco retomar las riendas de las ferias, ¿no? Fue una feria que yo creo que los expositores ilusionados y con una cierta responsabilidad salieron al trapo, estuvieron presentes. Posiblemente falló alguna que otra marca, pero la mayoría estuvo allí. Y a nivel de asistentes yo creo que estuvo bastante bien. La gente, sobre todo, con muchas ganas de eventos presenciales y de vernos unos y otros, ¿no? Aquí os dejamos un poco lo que nos hemos traído de allí. Tiene que estar con el sector, ¿vale? Entonces llevamos un año y medio ya pasando mucho y quería testar cómo estaría el mercado, ¿no? Y entonces en esta feria nos da la posibilidad. Pienso que hoy por hoy y mucho más, o sea, siempre la idea ha sido la de seguir creciendo. Creo que es el momento de no dejar de estar en una feria. Creo que es un error, salvo que no te lo puedas permitir o salvo que sea un esfuerzo insuperable económicamente, creo que es una acción que las empresas debemos de seguir haciendo. Simple y llanamente, porque creo que nos hemos acostumbrado a pasear por las calles y ver otro local cerrado. A ver, lo primero que espero es que todos aquellos profesionales del sector, sobre todo, se animen a venir. Si siempre he dicho que las ferias es un sitio al que hay que ir porque por muy poquito que veamos, seguro que hay algo que pueda interesarnos para nuestro salón o centro de peluquería o estética,
más a más ahora, creo que es el momento después de 18 meses de ir, de asistir, de poder estar, de poder compartir, aunque solamente sea una sonrisa y no un abrazo, pero por lo menos un golpe de puño, ¿no? Yo, como tú ves, me he quitado la mascarilla un ratito para estar hablando contigo, pero inmediatamente me la volveré a poner, lógico está, ¿no? Manteniendo las medidas de seguridad, creo que hemos de estar. A ver, yo creo que Fermasa en este caso ha demostrado una valentía inigualable. Creo que han sido los, llamémoslo, los pioneros en el atrevimiento de montar dicho evento. Son 6 áreas: peluquería femenina, que es con la que comenzamos, barbería, estética, uñas, maquillaje y la parte de naturopatía. Bueno, pues simplemente lo que traemos a la feria es un poco por las diferentes especialidades y bueno, y ahí tenemos tanto formadores como alumnos pues realizando diferentes servicios. Pues la pandemia, la verdad, pues como a todo el mundo, es decir, nadie se ha librado de bueno, una situación nueva para todo el mundo. Y sí es cierto que bueno, que hemos notado que bueno, que los alumnos muchas veces a la hora de acudir pues están un poco recelosos por el tema del contacto tan directo con el cliente, pero bueno, al final hemos conseguido que realmente se normalice la situación. Ahora vivimos una situación normalizada, ya no solo en lo que es el centro de formación, sino en lo que es simplemente la academia. Lo que es Andalucía Belleza pues tiene mucho potencial y entonces nos llamaron y nos comentaron que hacía falta un patrocinador oficial y que había que apoyarlo, y aquí estamos, y sobre todo porque estamos en Andalucía. Si no apoyamos a Andalucía... Hasta aquí este pequeño resumen que hemos querido complementar las fotografías que podéis, como siempre hemos publicado en Adictos a la Peluquería, y allí podéis ver las fotografías con más detenimiento. Hemos querido complementar un poco con testimonios y grabaciones que hicimos allí de expositores y demás, porque creemos que fueron un poco... a los protagonistas, ¿no? Tal y como decía Antonio, de apostar en el caso de uno como expositor y en el caso de Antonio Eloy todavía más como expositor y además como sponsor oficial de la feria, ¿no? Una feria que tuvo más de 30 actividades gratuitas y, como comentaba, que la gente lo tomó con muchas ganas, tanto la pasarela como las visitas a los stands. Alguna falta encontramos allí, por ejemplo, claro, es una cosa a nivel personal, pero encontramos a falta la Barber Battle, que hace unos cuantos años que organiza Grupo 7, pero es comprensible porque son eventos de muy costosa organización, tanto económicamente como en tiempo, y recuperarse de todo este tiempo de semi-inactividad no tiene que haber sido fácil para nadie, vamos.
Y eso, un poco esta primera feria, aquí os hemos traído nuestra visión, lo que hemos podido ver ahí en estos tres días. Y hoy, precisamente, nosotros nos encontramos preparándonos para mañana viajar ya hacia Madrid y ver Salón Look. Vamos a ver cómo va el rearranque de esta gran feria. Rearranque en modo presencial, a ver cómo, con qué nos sorprende. Y dentro de esto, los premios Fígaro, queremos ver un poco en directo otra vez. Los Fígaro se hicieron igualmente el año pasado de forma virtual, pero evidentemente no es lo mismo que sentir el calor y el contacto humano de profesionales, artistas y amigos, al fin y al cabo, que este año se han presentado más que nunca, tanto en cantidad como en calidad, a estos premios, ¿no? María me comentaba, sobre todo, felicita a los ganadores de antemano, teniendo en cuenta que para nosotros son ganadores todos, esta vez más que nunca, por el esfuerzo que se tiene que hacer, que se ha tenido que hacer, y la calidad, insistimos, de los trabajos que hemos visto este año. Particularmente nos ha encantado el nivel de calidad que hay. Pues eso, nos vamos para Madrid y de ahí pues traeremos más cosas que contaros. Así que, mientras tanto, cuidaos mucho.